Bien, entonces, vamos a tener claro qué es lo que yo espero como un documento que habilite que usted cumpla lo que es una planificación estratégica, que es realmente la suma de todos los pedacitos que hemos estado haciendo desde el primer día de este semestre. ¿Qué es entonces el documento? El documento va a contener exactamente tres partes. ¿Sí? Una primera parte son los antecedentes. En esta parte de aquí, usted me va a hacer la descripción del lugar de estudio. ¿Sí? Para lo cual es inclusive les di algún formato, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el territorio? ¿Qué características? Esta es una primera introducción que me dice, bueno, esto es el espacio, la comunidad, la parroquia, el cantón, la provincia, el país. ¿Qué quiero hacer? Es esto. ¿Sí? Me describe con los datos generales pertinentes, que lo tienen ustedes enumerados. ¿No es cierto? Perfecto. El segundo punto se refiere al diagnóstico. 12 componentes. ¿Sí? De cada componente, ustedes me van a decir, A, los elementos del componente, por ejemplo, si es el componente natural, los atractivos naturales, el cultural, los atractivos culturales, gastronómico, los platos, en el formato que hemos venido trabajando. Si es el componente políticas, la descripción de las políticas, etc. ¿No es cierto? Segundo, en cada uno de estos deben estar los diagnósticos. ¿Cuál es el primer diagnóstico que hay? El diagnóstico cualitativo. ¿Cuál es el diagnóstico cualitativo? El de la niñita, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego de esto viene el diagnóstico prospectivo. El de las cuatro preguntas, ¿no es cierto? A, B, C, D. Luego de esto viene el diagnóstico FODA. ¿Sí? Luego de esto viene los objetivos estratégicos, ofensivos y defensivos. Y finalmente, en cada uno de los componentes, el gráfico, la representación gráfica, no el mapa que les pedí, que es el modelo de validación. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Todo esto, no se olviden, no se olviden que junto con el diagnóstico, con el diagnóstico, creo que quedamos, es con el diagnóstico cualitativo, hay una comparación regional y nacional, ¿no es cierto? Un poco para determinar la competitividad. Mayormente esto ya lo tenemos hecho, ¿sí? Pero ahora hay que afinarlo. ¿Cuál es el punto 3? El punto 3 se divide en dos partes. Una parte que es el plan estratégico, que tiene los siguientes elementos: visión, B, misión, C, políticas de sostenibilidad. Luego de esto, ¿qué vimos? D, las fichas de proyectos por componente. Luego de las fichas, ¿qué vimos? Vimos ponderación de proyectos. F, el cuadro de responsables y gestión. Cuadro de responsables y gestión. Luego de esto vimos un cuadro de
Después de los responsables y de la gestión, ¿de qué vimos? Presupuestos. Cronograma. Y el último, presupuestos y financiamiento. Muy esquemático, ¿sí? Muy esquemático, usando las tablas que tenemos en el manual. ¿Ok? Y la siguiente parte de esta parte 3 son los POAS. Y los POAS no son nada más que la matriz que hemos visto dividido en cada uno de los 5 años. Una vez que usted termine todo esto, al final tiene que hacer una bibliografía. Ya no necesita conclusiones, porque ¿cuáles son las conclusiones? Son las conclusiones, son los proyectos. Esas son las conclusiones. ¿Sí? Al final de esto, va a hacer una bibliografía, porque usted para los 12 componentes utilizó también otros documentos, ¿no es cierto? O para el lugar de estudio también utilizó otros documentos, ¿no es cierto? Completa la bibliografía, le da la bendición, le lleva a misa. Si no le lleva a misa, le lleva a cualquier otro rito del cual usted sea parte. Y me entrega en versión PDF para que yo pueda evaluar y promoverle al siguiente nivel. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muchas gracias.